No sé si ya estoy en vivo, pero no hay pedo, pero no hay pedo. No sé si ya estoy en vivo, pero no hay pedo, pero no hay pedo, porque ahora empiezo el slime para jugar esta noche. Debería estar durmiendo, eso es lo que pase, porque mañana tengo que dar una clase. Pero no, pero no, pero no, voy a jugar Slime Rancher. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo quiero tener mi granjita, parce. Arces no son los que yo te explico. Tendré mi granjita llena de arbolitos. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a jugar un rato Slime Rancher. Aquí estamos. La vez pasada nos quedamos en el que hicimos nuestra granjita y que básicamente teníamos esto básicamente completamente automatizado. Y vamos a seguir un rato por acá. Vamos a seguir un rato. Vamos a seguir un rato aquí consiguiendo lo que son los niveles. Vamos a ver si conseguimos más slimes, más cositas, más bonitas. ¿Qué? Ahí está. Es que dice que estaba en vivo, pero no, nada más veía el video cortito. Ahora sí. Bueno, ¿qué fue lo último que hicimos? Hicimos a estos slimes que ya están contentos. Que son mis slimes de. Estos antigrados. Que no sé por qué tienen hambre si tienen un chingo de comida. Tenemos a estos. Que son los de roca. Ya teníamos esto completamente automatizado y teníamos dinero para tirar para arriba. Ah, teníamos pollitos, sí, cierto. Tenemos pollitos. Teníamos agua. Y habíamos desbloqueado esta parte. Teníamos una llave, pero jamás supe a dónde tenemos que llevar esa llave. Agarrar zanahorias. Más que nada por si me las piden. Y pues vamos a ver qué hay por acá, ¿no? Mina, pero esta mina no rapea, solamente es acongoja, porque yo super rapeo y yo me siento como Gohan. Disculpe la tardanza, estaba en una competencia, perdí que iba a perder rápido, pero la terminé ganando. Entonces fue como de que, ¡ay, yo tengo que empezar stream! Se me hizo un poco tarde. Probablemente este es el último stream que haga tarde. Voy a tratar de hacer los streams un poco más temprano, porque la verdad. Ya que ahorita que estoy trabajando se me va a hacer muy complicado. Se me va a hacer muy complicado el hecho de estar siguiendo los streams, más las clases, más el Uber. Y luego termino bien pinche cansado. Bien cansadito. Pero nadie piensa en el pobre Axel. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, bien! No sé para qué quiero el gallo mayor. ¡Uy!
Slimes atigrados, slime de estos. Pero puedo subir acá. ¡Quiero ver nuevos slimes, chingada madre! ¿Me puedo ir subiendo por la copa de los árboles? Oh yeah, baby. Aquí hay un gato. Ok, aquí está el gato, pero... O sea, ¿para qué? Bueno, aquí veo un camino. O sea, se supone que hay bastantes slimes, pero solamente veo estos. Vamos a agarrar la gallina. Vamos a agarrar más que nada las gallinas que me tope. Vamos a tratar de reventar a ese gatito. Es que veo exactamente los mismos slimes de siempre. Tratar de agarrar las 30 gallinas para ver si puedo con las 30 gallinas ya reventar esa cosa. Vamos de regreso. ¿Hay alguno vejete? No, todavía no. Bueno. Vamos a esperar. Vamos a dormir. Ah, ya tiene sueño. Starmel, tengo algo nuevo. Hola, pollos. Vamos a dormir. Bueno, esta va a ser la idea. El laboratorio. Cuesta 10.000. Esta va a ser nuestra meta de hoy. O sea, al final probablemente me van a pedir pollos, así que pues ahí los voy a sacar. Vamos a dejar las vallas donde van. La remolacha corazón. Y vamos a dejar ahí las zanahorias. Que son muy poquitos, ¿no? O sea...
riqueza se vaya creando. Y vamos a ir a depositar mi dinerito. Todavía no puedo hacer esto. ¿Qué puedo comprar de acá? Pues ya tengo todo. O sea, podría acabar con el gato. O sea, pero creo que me voy a esperar a que estén viejitos. Recompensa del club CT. Vamos a comprar la mejora. Y todavía no puedo hacer nada, así que vamos a que jalen sus plorts. Vamos a esperar a que llegue una buena cantidad. ¿No? Ok, pues no. ¡Ay! ¡Au! ¡Au! Aquí no puedo hacer un intercambio. Pues vamos a reventar a ese que tiene la... la esta, ¿no? Vamos a llevar, aunque sea unas 30 gallinas. Creo que sí tengo las 30. Vamos a llevar un gallito. Dos, tres... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dejar dos petras, un gallo. Casi está bien. Porque así libero espacio y dejo que procreen. Y ahorita agarro las que estén acá. ¿A dónde dijo el conde? ¿A dónde dijo el conde? ¿A dónde dijo el conde? Oh, esta no la había visto. Muelles, 5000. Me sale más barato que el laboratorio. Podemos ir a los muelles. No sé, con estas son suficientes, pero podemos comprobarlo. Venga, gallina. Uy.
500. No me interesa nada de lo que trae acá. Es una remolcha corazón. Sí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué putas quiero esto? Yo quería una puta llave. Y esto me deja en... ¡Oh! 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 ¡Oh, baby! ¡Bien, bien, bien! ¡Más slime! ¡Nuevos slime! ¡Bien! ¡Chido, chido, chido, chido! ¡Esto me gusta! Y lo chido es que ya tengo el estanque, güey. ¡Güey! ¡Qué chingón! No, pero esto lo va a funcionar con lo nuevo. Un nuevo slime mojado, güey. Qué buen pedo. Bueno, ahorita voy a checar cuál es el que todavía me da bastante más. Au. No sé si puedo entrar ahí, la verdad me da un poco de miedo. A ver, me vas a servir de prueba. Ok, si puedo entrar por acá. Es bueno saberlo, es bueno saberlo. Flor charco. Ok, son normales, ya entendí. ¿Con qué estaría bien a funcionar los charcos? O sea, porque ahora tengo charcos. A ver, ¿qué es lo que hacen los charcos? Dieta, agua. ¿Favorito? Ninguno. Slime elogiado. Chava es una rara especie de slime que viene en las pozas de agua dulce y que se encuentran por los parásitos. Estoy hablando como un fruta de Nicartel, como la mayoría de los slimes. En lugar de esto, los slime charco absorben agua en sus cuerpos mientras están sentados en la superficie del agua. Se necesitan agua fresca para sobrevivir y se evaporan rápidamente si se dejan en otra superficie por mucho tiempo. Los slime charcos no son riesgo de manejar, pero requieren bastante mantenimiento. Una chavita, una pileta de agua fresca con un estanque disponible para el slime charco que se siente en ella, ya que se evapora si está lejos del agua. Finalmente, los slime charcos son extremadamente tímidos y no producirán flor si están muy cerca de más de otros 3 slimes. O sea, tengo que poner poquitos. En general, un slime charco no es la mejor opción para los ancianos experimentados, no para aquellos que están todavía en pañales. Los flores de charco están hechos casi completamente de un increíble hidrocompuesto conocido por los científicos toda la galaxia como H2O HHHH. Esto es usado para crabs, es una absurda costosa marca de agua embotellada que es buscada por ahí de allá en la tierra. Voy a abrir mi propia empresa de agua. Algunos argumentan que hay muy pocas diferencias entre el sabor de este y el agua de la llave. A esas personas de veras no les cae el 20. Ok. Si nada más están estos, pues puedo poner... Uy, ok. Espera que recargue esta madre. Y vamos a entrar por aquí. Thank you.
¿Con qué estaría bien combinar los charcos? ¿Cuál es lo que tengo ahorita que todavía vale un chingo? Ya entendí, o sea, si voy desbloqueando lugares y voy matando, ahora puedo regresar con esta parte. ¡Bien! Eso es lo que me interesaba, realmente, nada más quería ver. Nuevos slimes acá. ¡Bien bonitos! ¡Están bien bonitos! ¡Parecen naves extraterrestres, güey! ¡Qué lindos! ¿Y cuánto vale un polar charco? ¡Uy! 44. Pues mira, te diré. Pues dice que no va a producir flor si hay más de tres, entonces tiene que ser poquitos. Esto por acá. Vamos a agarrar de estos antes de que se me echen a perder. O sea, es que esto ya está 100% automatizado. Nada más estoy esperando para comprar todo lo que pueda comprar. Porque yo comprando todo lo que pueda comprar, ya puedo abrir el laboratorio y ya puedo ir haciendo como experimentos. Mira, ya puedo hacer esto. Eso me interesaba. Ah, vamos con la vieja tramposa. ¿Alguna vez has intentado laciar un slime? Por laciar me refiero a violación. Hace que el asunto del backpack sea muy obvio. Ah, ahí está 5 slime gato. 3 gallinas pétreas. Ese es un pollito pétreo. Ese es un pollito normal. Señora, me agarra en un mal timing. Mira, el gato ahorita se lo consigo, sin problemas. Del plor de este igual se lo consigo rapidísimo. No sé cuántos me pidió, pero vamos a agarrarle 3. A vender este último que queda. Okay, pues vamos por gatitos. Vamos por gatitos. Creo que hice crédito 5. Sí, porque tengo sus flores, pero sí que digas una granja de puros gatos, no tengo. No te comas nada, cabrón. No te comas nada. Ven, ven, ven. Bien, pues. Te tengo que dar una señora. La señora quiere gatos. Y si la señora quiere gatos, es mi obligación darle gatos. Una gallina pétrea. Gallina pétrea, gallina pétrea, gallina pétrea. O sea, es que al final las voy a... Dos gallinas pétreas.
3 gallinas pétreas. 4 gallinas pétreas. Y creo que puedo disponer de una mía. Voy a ver si... Sí, todo al parecer va bien. Oh, tengo un Starmail. Ahí está, regresamos. Puedes ponerte una gallina pétrea porque pues al fin y al cabo tengo la opción de conseguir todo el resto de las demás. Señora gallina, venga para acá. O sea, la pocofruta me vale un poquito gorro y de hecho los gallos en parte igual, o sea... ¿Un gato marino? O sea, que solo coma esto y que me produzca de esto. Me sale más rentable que uno volador. Ah, por aquí no he ido, ¿verdad? Creo que por aquí casi no he venido. O sea, no estaría mal, o sea, tener que hacer una granjita de los slimes que voy consiguiendo, pero es que a la larga me sale más caro, o sea... Oh, qué cool es esto. Tendría que llegar ahí. ¡Ah! Uf. Cerca, 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 cerca la bala, cerca la bala, cerca la bala. Vamos a esperar a que recupere un poco de... Ahí se puede. No sé. Ah, pero ya sí llego. Aquí sí llego. Ya de aquí sin pedos llego aquí. ¡Vientos! Thank you.
decían que había peligro y a mí me apodan como tal. Tanto para esto, o sea. Sí, o sea, realmente es como que... Que tú digas, valió la super pena el esfuerzo de llegar hasta acá. Pues no, o sea, la verdad, pues no. Se agarra de una vez hasta acá. No hay una sola vaina abierta, ¿eh? No hay una sola vaina abierta. Es que no abren la vaina. Sí va bien, sí va bien, sí va bien, decía por ahí. Es que por un momento me desconcentró y ya no sabía cuándo, dónde era derecha y dónde era izquierda. A ver, ¿qué otra pendejada puedo correr? No, no sé. Del silo. ¡Wow! ¡Qué extremadamente cruel! Okay. Ya casi llego hasta el tope incluso. Ah, dije que quería ir al muelle, ¿no? Ok, vamos a ir al muelle. Vamos a agarrar los de estos.
¿Con qué sería mejor combinar a estos? O sea, porque esos están bien bonitos, güey. O sea, el chile. Se podría combinarlos con otros, pero ¿con qué puedo combinar los charco? Ya tengo todo, realmente. O sea, me faltan los muelles y el laboratorio. Creo que si guardo estas en el silo... No, el silo estaba por acá. O sea, si voy guardando estas en el silo, al menos puedo tener 6 de esos. O sea, de gallina no me convendría, me convendría del fósforo, porque el fósforo tiene una comida muy sencilla, que es el... que son las cubayas. Vamos a hacer dos ricos. Vamos a hacer dos ricos de una vez. Regresamos por esta flor. Vamos a agarrarlos del otro. Wow. Acá. Vamos a ver cuánto dinero conseguimos de un jalón. Ya llega a los 1138. Dijimos que esto vale 5000, ¿no? O sea, tengo otros 30. O sea, dejé cosas fuera y sigo consiguiendo de estos, o sea... Vamos a dejarlo por ahí. Al menos por el momento. ¿Cómo van ustedes? Quédate en el agüita, no quiero que te derritas.
Ok. Vamos a ver qué dice la Slimepedia. Y nos vamos a... ¡Ah, mira! Ya tengo de estos. Bien. Este quiere gallinas. Víctor Humphries es inventor. Víctor Humphries creo que no lo conozco. ¿Alguna vez has visto un tigre Dango? Por supuesto que no, todos se pueden oír. Me disculpo, es una broma. Ay, vete a la mierda. A confiar a que sí lo mandé a tomar, ¿por qué? ¿Cuántos quieres de estos, por cierto? ¿Cuántos quieres de los de roca? Tres. O sea, al final voy a tener que hacer lo que es la del... La de conseguir... De estos por separado. Pero ahí están los tres. Y el resto lo consigo en la noche. Vamos todos juntos allá, porque no se respeta. Y me faltan 7. O sea, me da una mierda. Como hubiera ido con los pollos. Los pollos. La gran tormenta. Recibí tu correo, por supuesto que recuerdo ese día. Te dije cuando tú y yo raramente conectamos. Estaba lloviendo tan fuerte que las calles se inundaron y nos refugiamos en ese café. Era como la escena de una película en la que solo veíamos animales mojados. Y el tipo de la vivienda era un veterano titano. La única manera que nos pudimos quedar adentro ordenando un café tras otro. Sentí que perdíamos más el uno acerca del otro ese día que nunca antes. Tal vez fue el café porque los dos estábamos hablando muy rápido. Te dije que mis sueños componiendo música y todo eso. Al menos es como lo recuerdo. Al caminar a casa, cuando regresó la lluvia, tú te acercaste a mí y el corazón me latía muy fuerte, pero no pude culpar al café por eso. ¡Uy! A Casey le gusta Bea. A Casey le gusta Bea. Es que esto es abusivo. O sea, puedo aumentar incluso la producción de estos. O sea, tengo ya una cantidad exagerada de todo esto. O sea, pon tú que de las... De estas vallas todavía no, pero... O sea... Vamos. Pues vamos a mimir. A ver si esto de nuevo funciona la barrera. Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque lo que necesito con ellos es el hecho de que... ¿Tú cómo te saliste?
Vamos a dejar esto por acá. Y vamos a ir guardando todos los clorts de estos charcos. Ya puedo tener 5 de estas. O sea, a las malas puedo plantar otra de cubayas y hacerlos con los luminiscentes de mientras. Creo que voy a... O sea, creo que ya tengo suficientes parcelas para tener una de cada slime. O sea, realmente por cualquier cosa, más que nada. ¿Sabes qué? Es lo que voy a hacer. Al menos por ahora. O sea, porque tengo espacio de sobra, más que nada. Un corral. Mostrar dos cajas de música. Red de aire. Recolector de plot. Casi. Sí, o sea, si pongo otra de esas, si pongo simplemente uno para cada uno, o sea, realmente creo que no hay tanto problema. Y podría irme deshaciendo de gallinas si tengo uno de gatos. Podría ser. Creo que lo puedo hacer, aunque sea uno de que queda 5 de cada uno. Ah, tengo una parcela de zanahorias nada más por tener, así que... Vamos a dormir. Creo que dormí demasiado. Sí. Sí, voy a tener problemas. Cabrón de roca. ¿Será esta la primera que no consiga por gilipollas? Puede que sí. Voy consiguiendo de 5 en 5. Vamos a conseguir gatos, al parecer. Te vas a perder, vas a caer, a perecer. Voy a agarrar todos menos rosas porque... ¿Para qué? Tampoco quiero tantos gatos, con 5 está bien. 5 de cada uno me parece justo. Necesito 5 luminiscentes. ¡Todavía gallinas! ¡No! Uy. ¡Au! ¿Me entiendes, toque? Trabajo de hacerte descender. No te salva ni tu vida. No te salva ni tu rima. No representa Argentina. Es muy malo el dedo. Ja, ja, ja. Le perdimos el respeto. Ja, ja. Niña me guía. Método de toque como piérdete. Casa con las pillas. Ja,
Pues es que a las malas puedo regresar por acá, o sea. ¡Ya explota! Pregúntale al dedo de estos textos. En el texto le sabe. ¡Uy! Acá había otra llave, pero no tengo ya. Tal vez esta era la llave que necesitaba y se me fue el avión. Estoy arriesgándome mucho porque siento que me estoy yendo muy al borde. Al final lo que voy a tener que hacer va a ser un corral para puras gallinas pétreas y otro corral para puras gallinas normales. Siento que también es un desperdicio un poquito de espacio y dinero, pero ok. O sea, esa está muy perdida. O sea, esa está muy perdida por la simple y sencilla razón de que pues... Suena feo, pero ahorita los flores no me importan porque tengo los dientes para tirar para arriba. Bueno, ya estuvo bueno, ¿no? Ya comiste un chingo, güey. Pinche gato, güey. O sea, también me la estoy jalando, o sea, realmente es como de que podría tener mi propio corral para la otra cosa. Es que esto ya es abuso, o sea, tengo 53, o sea... Y esa siempre la mantengo más o menos a la misma línea. O sea, y otra vez son 50. O sea, fuck, wey. O sea, fuck the police. Get straight from the underground. Pues no sería mala idea el hecho de separar los corrales. Que aquí sea de las petras y que aquí sea de los...
O sea, todo esto al fin y al cabo va a ser un extra y más que nada como una forma de... O sea, mantener el control de todo lo que se gana en esta granja. Ay, ustedes aguanten, ustedes pueden. Bueno, vamos a conseguir estos güeyes. ¿Sabes qué? Las voy a dejar aquí y, se las voy a dar cuando ya esté... cuando ya las voy a ocupar. Ahora ya puedo hacer un segundo corral con muros altos, su cajita de música, y de momento ya. Estas. Vamos con el siguiente. O sea, de estas van 58. Ahorita las pongo y me cobro lo que quiera. Vamos a agarrar de estas. Más que nada para poner el otro corral. Y es este específicamente hecho solamente en caso de que me pidan esos slimes.
De hecho, también ahorita por eso vamos a ir a buscar los slime fósforo. ¿Es neta? ¡Wow! Es que es el hecho de que me dé para dos y pueda seguir juntando, o sea, es como que es demasiado absurdo. Es demasiado, es, it's too much. Nope, estos dije que los iba a guardar para que subieran de precio. Correcto report. Y el autoalimentador. Ahora aprovechando que tenemos el... Bueno, no tenemos dinero realmente, así que vamos... Módulo de corazón. O sea, puedo subirme la vida, pero ¿como para qué? O sea... Ahí está. Esos flores son básicamente como mi versión. Quítate ahí. Gato cabrón. Quédate ahí, gato cabrón. ¿Me vas a poner a hacerles una puta red de aire? ¿Me estás jodiendo? Ok, vamos por los fosforitos de una vez. ¡Uy! ¿Neta ya se fusionaron? ¿Neta? Se han visto 5 de los que brillan. Cuatro. Cinco. Chinga su madre, 6. Au. Me llevo uno tuyo. Me llevo uno tuyo. Uf. Vámonos de nuez, vamos de regreso. He llegado, cariño. ¿Cómo está tu ranchito? Bastante bien, de hecho. Estoy haciendo un rancho para vaquitas más pequeñas. O sea, no solo tengo mis vacas principales, sino que ahora también voy a tener como que vaquitas. Ya sé, ya sé, ya sé. Con esto los mantengo contentos por un rato, ¿va? ¿Me van a hacerles poner una puta barrera de aire? ¿Es en serio? Ok. El paso 2 va a ser separar estas dos. Así que vamos de este lado. Aquí tengo una de gallinas prácticamente. Yo seguiré con Sharinoko. No más paso a saludar. Pásala bien, hermosito. Ay, no te preocupes, Yenshiro. Pásala bonito. Síguela pasando bonito. La pinche zanahoria está más echada a perder que otra cosa.
Esa va a ser mi solución con este dinero. Voy a vender todos esos flores de jalón cuando ya esté el precio super arriba. Pinches gatos, quédense ahí. Ustedes están comiendo bien, tampoco se mamen. Bueno, a ustedes los puedo meter de mientras aquí, sinceramente. No, de hecho no. Ya lo pensé bien, ya lo pensé bien, ya lo pensé. Sí, ya lo pensé bien, ya lo pensé bien. No, no, sí los tengo que separar. Ok. Si la tiene, se fue de lejos. ¡Estos son muy bonitos! Y una vez me voy unos minutos y ya termino el stream. Ya termino el stream. Ah, qué culera, no me hizo raid. Voy a hacer la raid. No, pero no pasa nada. Para esto los amigos. No, no es cierto. No es cierto, Sharinoko. Un besazo. Sí, pues vamos a mimir. ¡Ay! ¡Fuck! ¡Ay, qué bien me sienta dormir 2 días completos! ¡Oh, mierda! A la madre. Chéquenla cómo sube la recolección. Estos se me van a morir de hambre. Estos de milagro no se me... Según ella, no saliste cuando estaba seleccionando para hacer raid. O sea que no es tú. Ah. Pero sí estaba en stream. Igual y no avisó. Ahora sí sabrá su madre. Sí, porque son mi fuente principal. A ustedes tengo que alimentarlos. Pero para eso necesito plorts. Y para plorts necesito recoger su caca. ¡Uy! Tengo caca para tirar para arriba. Hago de cenar, ¿qué hora es allá? Aquí creo que va, o sea, ya debe ser un poquito más de la 1 de la mañana. Acá
En los robots se puede sacar más, o sea... Al chile, sí. Ahora sí. Coma un poquito. Bajar esta remolacha acá. O sea, es que realmente... Y no me levanté las 8 de la mañana, son las 2 a.m. Fuck. No, pues igual yo me tengo que levantar temprano, ya estoy dando clases. De hecho, ahorita ya debería estar dormido. Ok, siguen. ¡Wow! Apenas consiga 30, voy a vender 30 de estas, ¿eh? Ok, vamos con el proyecto gallinas. Gallinero. Vamos a hacerlos. Paso primero. Ah, casi. Ahora, todas las gallinas pétreas se van a quedar ahí. ¿Cuántos gallos son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me interesa que haya más acá. Así que 4 y 3. 1, 2, 3. Ay. Bueno, ahí está. Listo. Y todas las demás gallinas las llevamos con el señor gato. Ahora sí realizo la selección natural. Y por de mientras vamos a dejar que estas se coman estas 7 gallinas. Ay, no. Gatito, ven, ya les di de comer, güey. Ahí está, ahí está. Ya, ahora sí no se puede salir. ¿Y eso? ¿Qué, por qué te duele la pierna? Me pica una pierna. O sea, es que esto es absurdo. O sea, literalmente no he recolectado solamente. Solo he recolectado un lado. El lag, papá. El lag de este lado. Uy.
Estamos emputados, mía. Ha caminado mucho, pero desde ayer estaba así. ¿Quién sabe? Suele pasar, suele pasar. A veces suele ser estrés. A veces dolor de pierna así como masivo suele ser estrés. Dicen que es 3, pero es 4. ¡Dame un 6 o un 7! O sea, es que esto ya es Slime Enterprise. O sea, esto ya es... Los slimes, o sea... Listo. Ah, la máquina. Vamos a deslaguear este lado un poco. Vamos a lanzar esto para acá. Ahí está. Vueltas, me da para hacer 3 vueltas. No puede ser posible que pueda recolectar tanto de tanto jalón. O sea, nada más entre lo que voy y regreso a dejar todos los portes, como de que ya tengo el de los gatos, ya tengo el de estos, vamos a hacer el de los fósforos. Más que nada es porque, o sea, realmente yo ya necesito hacer esto. Lo hago más que nada porque ya necesito llevar un pequeño orden. $2,500. Llevo la mitad de lo que debería. Van a morir. Y de una vez les pongo el vitaminador. Los bueyes cuestan 5,000, ¿no? Bueno, creo que eso lo iba a poner aquí en la cueva para que no tener que ponerles el filtro. Y sirve que voy al incinerador. ¿Ustedes cómo van? Todo esto me lo llevo porque lo voy a ocupar. Ah, ya no tengo espacio. Pero para comer gallinas. Y te mando un gallo. Sí, porque las petras las voy a ocupar para estos.
Ya. Y vamos a guardar todas las clases. Sí, soy maestro de inglés. Y de hecho ya empecé a dar clases entre semana. Otro de estos. Esto primero que nada, la red de aire y el escudo solar. Y aquí voy a dejar todas las cubayas que vayan sobrando. ¿Qué más puedo hacer? Suelta las benditas gallinas. Tienen remolacha, no sé qué. Okay, aquí hay suficientes. Voy a dejar que la pobre duerma un poco. Ya que están felices. Vamos a agarrar las remolachas, corazón. Lo que coma cada cierto tiempo. Y... ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a hacer una última misión. Vamos a hacer una última misión. Porque ya tengo algo de sueño y llevamos un rato. ¿Qué me pide mucho más? ¡Misibales de ranchera! ¡Te harán retrocederlo, brisita hermosa! ¡Ah! ¡Ah! Disculpa, ¿como cuántos necesitas? ¿200? Sí, ahorita te los paso sin pedo, ¿eh? O sea... ¿es neta? Las gallinas van para aquel.
las remolachas corazón que gana acá se van para acá. Y las gallinas se van para acá. No, no, no. Tú serás comida. Listo. ¿Cómo van mis gallinas de este lado? Ahí van, ahí van, ahí van. Y vamos al incinerador y con eso acabamos porque ya me estoy durmiendo. Entra ahí. Y ya casi llegamos, ya casi llegamos, ya casi llegamos, ya casi llegamos. Muros altos. Me llega a las 30, así que vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar que ya tengo las 30 ahí para conseguir el dinero suficiente que me hace falta para darles de comer a estos bueyes. Hacer mi granjita de cubayas. ¡Arde! Asesinato de slimes por fuego. Vamos a hacer un jardín. Vamos a hacer otro jardín de cubayas. Más que la parte de las aquí cerca. Tierra nutriente, irrigador, slime asustador. En el momento que ponga esto automático, ya puedo parar por hoy. O sea, bueno, semiautomático, ya saben. ¿Tú cómo vas? Todavía tienes gallinas que comer. Todavía tienes slimes que dar. Sí, un chingo, pero
Pues lo dejamos ahí, ¿no? O sea, ya vimos que podemos conseguir esto rapidísimo. Ya tenemos las cubayas, ya tenemos todo este pedo. Vamos a hacer una misión más a ver si se puede. Ok, ese es el pendejo que me pide slime. Vamos a ver qué me pide este güey. Estoy trabajando en una nueva receta, ¿me ayudas? Bueno, de esas tengo, de las otras son las únicas cosas que no tengo. Y casi no agarro poco fruta, pero pues la puedo agarrar. Tú así a chingar a su madre. Dos. Tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho. O sea, me niego a poner una de poco fruta. O sea, realmente al final es la más inútil de todas las de acá. Bueno, no, la zanahoria, pero... O sea, prácticamente es de las cosas más inútiles de este juego. Sí, porque, o sea, es que lo mismo que con... Vamos, son las cuatro que me hacen falta. Tú. A tomar por culo. Ya, vende también. Vende también. Me van a ir a la granja conmigo. ¡A la granja de la muerte! Ay, es que se me hace un desperdicio tener uno de poco frutas. O bueno, o sea, las malas es algo que se maneja solo. Pues ya que, o sea, va a pasar lo mismo que con el de zanahorias, que se va a quedar abandonado. Pero... poco fruta. Que tendría que regresar, conseguir todo lo de los plots. Y ya después de conseguir los plots, ahora sí ya. Las del fósforo. Y dos antigrados. Ahí está.
Vamos, ¿cómo vamos todos allá? Pues me estoy muriendo y de eso yo no me acuerdo. Okay. Ahora solo debo esperar tantito. ¿Cuánto tiempo me queda con él? Au. Sí, digo que me da tiempo echarme un coyotito. Y es que ahora ya les puedo dar gallinas. De las que les gustan a ellos. Vamos acá, vamos a construir. Para que tengan comida y ya no tengan una salida. ¿A dónde vamos? Vamos a recordar animal. Ok, vamos por acá, vamos por acá, acá. Creo que la cagué, creo que cargué el nivel para hacerlo bien. En el rapé, perdóname, para hacerlo con este detóname. Neta, que te cambio aquí la zona, ya está. Ahí puse las cubayas, ¿dónde puse la otra? Y listo. Ya tengo la poco fruta que necesito. Y ahora sí. Cada cierto tiempo hay como sobrepoblación de gallinas y no se producen más, así que... Ah, está bien. Listo, papá. Recogemos todo mi desmadre. Uy, aquí ya no tienen comida. Ok. Ay, Dios mío.
Tengo tanto corazón. Yo sé que sí. Mi vida es de veras. Luna, soy feliz. Los quiero un chingo, pero por favor, dejen de cagar tanto. Porque no me dejan acabar el gameplay. Ah, la remolacha corazón. Dije que le iba a trasplantar otra. Vamos a desmoldar. Nunca ocupamos las pinches zanahorias. Estas están en cualquier lado. Vamos a quitar la cosecha. Tierra nutriente. Ahí está. Ahora vamos a invertir los flor charco. Los flor charco los voy a ir metiendo y los voy a ir metiendo 30-30 cada vez que salgan. Como ahora tengo mi ganancia constante y aparte tengo una ganancia extra que va a estar generando, pues ya. Ya puedo por darme por bien servido. Lo único que espero es que no me falte la cantidad. Y estos los traigo por cualquier momento que salga el otro güey que tengo que venderlos. Listo. Bueno, chicos, yo creo que vamos a dejar aquí. Ya la verdad estoy algo cansado, ya tengo algo de sueño. Muchas gracias por acompañarme en este stream. Eso se recupera. Eso lo hago mañana. ¡Ah, la verga! Ok, esto lo voy a ir haciendo en estos días. Chicos, nos vemos la otra semana con un poco más de Slime Rancher. Bye.